Necesito que venga ya. Quiero hablar. Puedo seguir así. Sara, hey, cariño, ¿qué pasa? Hey, despierta, Sara, hey. Déjame en paz. Hey, ¿qué pasa? Por tus gilipolleces casi me matan, joder. Por la botella, macho. ¿Se lo has contado a alguien? No se lo he dicho a nadie, te lo juro. ¡Piensa! Muy buenas, primo. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué era eso tan importante que tenías que contarme? Pues mira, ¿te acuerdas de Eusebio, este que era el amigo del abuelo? El abuelete. Sí, que era muy amigo, que iba mucho al bar de la Loli. Ese es.
Nada, que es que últimamente me está dando la hora. El otro día paso por el bar y que me tiene que decir algo muy importante que me tiene mucho precio. Espera un momento, que te estoy contando. Vale. Y esta mañana ha llegado a casa con un maletín viejo y me ha traído una botella de vino. ¿Está? Esto es de este año, ¿no? No, hombre, no, que la he cambiado porque me ha dicho que es algo que es muy importante. Uy, sí que tiene que ser importante, sí. Sí, debe de haber un tipo muy peligroso detrás de todo esto. Toma, lo guardas en un lugar seguro. Hace mucho tiempo, en el siglo XV, vivió un monje antepasado mío. Con sus conocimientos y su buen paladar, consiguió elaborar un gran vino. Vendió su fórmula magistral a un adinerado mercader. Metió las monedas en un cofre y lo enterró. Dibujó un mapa y lo metió en una de sus botellas. Así el secreto pasó de generación en generación. Bueno, primo, aquí te dejo con tus historias. Venga, primo. A ver qué hago yo ahora. Joder con tu primo. Mierda, los chinos. La Virgen Santa. Chaval, creo que eso me pertenece.